Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar a CESCO del programa Arquimed, el programa creado por expertos del acero para diseñar de forma fácil y rápida. Soy el ingeniero Francisco Granados, líder de innovación en CESCO, y me acompaña Zaira Beltrán, ingeniera de soporte técnico de CESCO, para presentarles este nuevo producto llamado Arquimed, una herramienta que va a facilitar el trabajo de especialistas de la construcción. Esta versión de Arquimed se puede utilizar tanto en móvil como en computadores PC y Mac. Actualmente se encuentra en estado beta, pero queríamos presentarles a ustedes, nuestros seguidores de productos CESCO, las novedades que trae Arquimed, sus beneficios y usos. La idea de todo esto es buscar la opinión de ustedes, los usuarios, para que el programa cumpla con todas las expectativas que ustedes quieren. Esto seguramente resultará muy valioso para el diseño y construcción de sus obras. Zaira, bienvenida. Por favor, cuéntanos del programa. Muchas gracias. Hola a todos nuestros usuarios. Inicialmente vamos a comenzar hablando un poco sobre la evolución de nuestro programa desde que nuestro lanzamiento, que fue hacia el año 2001. Voy a quitar un poco la cámara para quedarnos con la presentación. Todos me imagino que pueden observar esta imagen, donde nosotros inicialmente, CESCO siempre buscando las necesidades del mercado, teníamos unas guías que eran unos manuales de diseño, tanto de perfiles como de Metal Deck. Con esto pudimos observar que si bien era cierto realizar un análisis de perfiles en lámina delgada, pues necesitaba cierta inversión en tiempo, entonces decidimos sacar un programa que para el año 2001 lo llamamos Programa de Diseño y Cálculo Estructural para Productos CESCO. Cabe resaltar que CESCO fue la primera empresa en sacar al mercado un programa para perfiles de lámina delgada. Como esta fue nuestra prueba piloto, este programa se demoraba en ejecutar, en analizar las estructuras. Es por esto que para el 2007 decidimos sacar una actualización que lo llamamos Arquimed. Ya tenía la interfaz, era más amigable, los iconos podíamos entenderlos mejor. Ya para el año 2012, por el cambio de normativa, veníamos de la NSR 98, pasamos a la NSR 10, sacamos la actualización de Arquimed, en la cual llamamos Arquimed 2.0. Y hoy aquí les traemos Arquimed 2018, en el cual queremos mostrarles y también necesitamos que ustedes nos den las sugerencias y comentarios para mejorar esta herramienta y poder sacar al mercado de acuerdo un programa, de acuerdo a sus necesidades. Hablando un poco de Arquimed, fue desarrollado bajo las especificaciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR 10. Además, este programa es desarrollado para analizar y calcular estructuras metálicas con perfiles de acero de lámina delgada, productos CESCO. Beneficios que traemos este programa, importante resaltar que es multiplataforma, no solamente podemos usarlo desde un escritorio o un portátil, sino también podemos hacer uso a Arquimed a través de nuestro dispositivo móvil que tenga sistema operativo Android, iOS, Windows. Además, vamos a tenerlo descarga gratuita y podemos realizar diseños en 60 segundos. Zaira, qué pena te interrumpo un poquito. Nosotros, el tema de preguntas que nos están ya generando unas preguntas aquí, la idea es que ustedes generen las preguntas en la aplicación y al final de la sesión vamos a tener un espacio donde vamos a responder algunas de las preguntas. Dependiendo del número de preguntas, pues podremos responder todas o parte de ellas, pero la idea es que aquí nos quedan los datos de ustedes registrados y vamos a intentar responder todas las preguntas, ya sea en vivo o por medio de correo electrónico después. Perfecto. Importante resaltar que para hacer uso Arquimed hay que tener acceso a Internet. Para ingresar,
vamos a dar clic en el siguiente link, https://www.archimed.com/numeral/login, que es el que aparece en nuestra pantalla. Cuando damos acceso a ese login, podemos ingresar a nuestra pantalla del programa, donde nos dice qué significa el programa, hablar un poco de qué es Archimed, los beneficios que tenemos del programa desarrollado por Acesco. Es importante que Archimed consta de 5 módulos para diseños. Módulo propiedades mecánicas, pues analizar la resistencia a los perfiles bajo diferentes solicitaciones que nosotros podemos indicarle al programa. Tenemos el segundo módulo, que es diseño Metal Deck. Diseña entre pisos utilizando la lámina colaborante Metal Deck como refuerzo para el sistema compuesto concreto Metal Deck y opción de formoleta. El tercer módulo, tenemos análisis de viento, pues calcula las cargas de viento de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. El cuarto módulo, diseño correas, diseña elementos bajo solicitaciones, teniendo en cuenta factores como carga muerta, carga viva, carga granizo, entre otros, dependiendo de la geometría y de la zona en donde estemos ubicados. Finalmente, diseño viguetas. Realiza el análisis de los elementos metálicos trabajando en forma conjunta con losa Metal Deck. De igual manera, en la parte inferior de la página principal, vamos a colocar, tenemos unos tutoriales que son una guía para nosotros poder usar el programa y usar los 5 módulos que les acabé de mencionar. Para registrarnos, hacemos en Regístrate. Vamos a dar link en Regístrate. Y nos arroja lo que es la página de Archimed, donde nos solicita primero un login y una contraseña. Como nosotros no tenemos los datos todavía, y vamos a el icono que ustedes pueden observar aquí en la opción, Regístrate. Nos aparece en la pantalla, unos datos personales donde nosotros vamos a ir diligenciando el nombre. Ustedes en su computador pueden ir haciendo lo mismo. Si tienen algún proyecto, pues la idea es que con esto les ayude a hacer su diseño. Soporte, su nombre, el apellido, el género, la fecha de nacimiento. Para hacer un ejemplo, vamos a colocar el día de hoy, el email de cada uno de ustedes, el teléfono, la empresa en la cual están laborando, la profesión u ocupación. Dirección, vamos a colocar la dirección donde estamos nosotros en estos momentos. Y un usuario para que ustedes puedan acceder al programa. Vamos a colocar soporte 1 y una contraseña. Damos en registrar. Cuando vamos a registrar, me dio una notificación que hemos registrado nuestros datos para poder acceder al programa. Cabe resaltar que podemos también iniciar sesión a través de Facebook o a través de LinkedIn. Vamos a colocar el usuario y la contraseña que acabamos de crear y le damos clic en iniciar. Nos está cargando la página y ingresado al programa podemos observar que en la parte izquierda se encuentran los 5 módulos que les comenté inicialmente. En la parte central
se encuentran los iconos donde nosotros le vamos a ingresar los datos que queremos para analizar nuestro proyecto. En la parte superior derecha nos muestra las unidades y está nuestro usuario. Y de igual manera, en la parte central, si bajamos, podemos observar el elemento que nosotros estamos diseñando. Para comenzar, vamos a dar clic en Propiedades Mecánicas, que es nuestro primer módulo. Damos clic en Propiedades y se nos abre una pestaña donde este módulo pues, nos permite conocer la resistencia de los diferentes perfiles bajo las solicitaciones que nosotros le ingresemos. ¿Como cuáles? Como compresión, flexión, cortante, tensión, arrugamiento, flexión y cortante, arrugamiento y flexión. Si damos clic en uno de los perfiles que nos aparece, automáticamente nos dice en referencias la base de datos de esa perfilería que nosotros escogimos. Ejemplo, vamos a dar clic en perfiles Z, se nos arroja el acabado o la presentación de esos perfiles que viene en negro o galvanizado. Si nosotros queremos señalar algún tipo de perfil negro, venimos donde dice más, le damos clic y se nos arroja la base de datos de ese acabado que nosotros tenemos. Podemos señalar cualquier tipo de perfil, vamos a señalar el primero que es un perfil negro 160 por 60 y podemos observar cómo es la geometría y el grado del perfil que estamos utilizando. Vamos a escoger el 160 por 60 en 1.5 milímetros y le hacemos clic en la casilla, como pueden observar. Automáticamente me trae por defecto el de 160. Si ustedes lo quieren modificar, muy bien lo pueden hacer haciendo clic sobre la casilla. Vamos a ir minimizando para ir mostrando la segunda pestaña que me habla las propiedades. Me muestra las propiedades geométricas del perfil Z que acabé de actualizar. Como pueden observar, me muestra el peso propio, el área, las inercias, todo lo referente a la geometría del producto. De igual manera, podemos observar el sentido del eje que yo quiero analizar el perfil. Ustedes lo pueden modificar de acuerdo a su diseño. En la pestaña Resultados, el módulo, como pueden observar que estamos en la solicitación compresión, me muestra una curva de comportamiento del perfil dependiendo de la longitud efectiva KL y la magnitud de la carga axial PN. Podemos observar en la gráfica que el rango de la longitud efectiva va de 0 a 12 y cualquier para resistir esta solicitación, se puede usar cualquier perfil que tenga una curva definida por encima de estos puntos. Nosotros damos clic en actualizar si queremos analizar el perfil de acuerdo a la carga axial y la longitud efectiva. En caso tal de nosotros verificar un reporte, queremos revisar todos los puntos para poder realizar la gráfica, pues nosotros vemos que el perfil que nosotros escogimos sí cumple con lo especificado y de igual manera nos muestra el índice de sobreesfuerzo de ese perfil. Como les comentaba, para poder analizar el reporte, ver el reporte, nos vamos en análisis, me muestra una serie de iconos donde yo puedo calcular el mismo y la misma opción de calcular, yo puedo dar clic en actualizar y me hace lo mismo. Reporte, si yo quiero generar mi reporte, o resultados, si yo quiero por medio de una tabla ver todos los resultados con que se conformó la curva. En ayuda, este icono de ayuda, si yo quiero dar clic sobre el icono ayuda, automáticamente me va a mostrar los tutoriales para la guía del programa. Vamos a dar reporte. El reporte me muestra en la pantalla unas solicitaciones para yo indicar, estos van a ser como el encabezado de las memorias de cálculo.
proyectos, vamos a decir que son propiedades mecánicas o como se llamen ustedes, uso educativo. La empresa, pues ya estos datos es cuando yo me registré, automáticamente me va a aparecer así la localización donde está ubicado el proyecto. La fecha de impresión es la fecha en que nosotros vamos a digitar el reporte. Le damos en clic reporte técnico y se nos, nos muestra el reporte técnico del diseño de ese miembro a una solicitación a compresión. Como pueden observar, está el encabezado que les estaba comentando. Esta información nosotros se las indicamos, las solicitaciones de diseño y la gráfica de resultados con su tabla. Para yo poder ver la tabla, me voy nuevamente al módulo, como pueden observar, de propiedades mecánicas, análisis, y yo arrojo una tabla de resultados, le doy clic en guardar y me voy donde yo guardé la tabla. Vamos a darle sí. Y aquí me arroja que el perfil sí cumple bajo ciertas unidades. Creo que no están viendo en la imagen lo que estoy mostrando. Ahora sí. Aquí me está mostrando el perfil que escogí, que sí cumple con las solicitaciones que yo le indiqué, las unidades, la longitud no arriostrada, la longitud efectiva, perdón, y la carga que nosotros le estamos aplicando. Perfecto. Cuando finalizando este módulo, seguimos a hacer el segundo, que es el diseño Metal Deck. Damos clic en diseño Metal Deck y se nos arroja, se nos carga el módulo que estamos trabajando. Este módulo, al igual que los de aquí, de los módulos siguientes, prácticamente se segmenta en tres etapas. La primera etapa son los materiales y la geometría de la estructura. La segunda etapa son las condiciones de carga que yo le voy a asignar al elemento. Y la tercera etapa son los parámetros de diseño y el cálculo para yo poder obtener unos resultados. Vamos a iniciar con escogiendo la referencia de Metal Deck que yo voy a trabajar. Vamos a dar clic en referencias de Metal Deck y me arroja el tipo de presentación que es el acabado en galvanizado. Si yo le doy clic en agregar o en el signo más, me muestra las referencias que nosotros manejamos. Metal Deck 2 pulgadas y Metal Deck 3 pulgadas. Yo voy, depende de mi criterio, depende de las condiciones de diseño, pues selecciono el tipo de referencia que quiero analizar. Yo puedo observar cuáles son las referencias y los espesores haciendo clic en más y me dice, usted tiene un metal de 2 pulgadas en los diferentes espesores que estamos mostrando, el grado, si quiero analizarlo con metal de grado 40 o metal de grado 50, el espesor de losa de concreto y el peso de esa sección. Vamos a dar clic en metal de 2 pulgadas. Por defecto ya trae seleccionado una lámina. Si ustedes quieren modificarla, pues le pueden dar clic sobre la casilla que aparece en blanco. Vamos a minimizar. Vamos a seguir con el segundo icono, que es la malla, que es el diámetro de la malla que yo voy a utilizar para el diseño. Los terceros iconos se llama agregar, quitar luz y longitud del vano. Es si yo quiero tener longitud continua o si yo solamente quiero trabajar una lámina simplemente o una viga simplemente apoyada, yo lo que puedo hacer es seleccionar la lámina para yo poder indicarle cualquier solicitud al programa, yo debo tener seleccionado el elemento. De lo contrario, me va a aparecer un mensaje que me dice que el elemento no está seleccionado. Si yo quiero agregar una luz y puedo trabajar en una misma losa teniendo dos cargas bajo diferentes geometrías, si yo quiero quitar o quiero trabajar en voladizo, también me sirve el icono agregar luz.
procedo a darle el largo del vano, la longitud que ustedes necesiten o que ustedes consideren en su proyecto, si es 2 metros, 1.5, simplemente ustedes cambian el valor en la casilla y le dan clic en OK. Los siguientes iconos es carga distribuida y carga puntual, es asignar el tipo de carga que yo voy a usar para mi cálculo. En este caso vamos a asignar una carga distribuida y como pueden observar me muestra el tipo de carga, ya sea carga muerta o carga viva. Vamos a indicarle un tipo de carga muerta y en la casilla indicamos el valor correspondiente en las unidades kilogramos por metro cuadrado como lo está estipulado en el programa. Damos clic en OK y nos muestra en la gráfica el valor de la carga que nosotros indicamos. De igual manera, si queremos indicarle la carga viva, hacemos el mismo procedimiento, vamos a indicar que esto es uso residencial, damos clic en OK y podemos observar. En caso que yo no quiera observar las condiciones de carga, simplemente le doy donde están los binoculares, el mostrar carga, yo digo, yo quiero ocultar cargas aplicadas dándole clic o colocándome sobre el cursor, y le doy sí porque yo no quiero mostrar la carga aplicada, en caso tal si tengo carga distribuida, qué tipo de carga quiero mostrar o qué tipo de carga puntual. Le doy clic en aceptar y ya me quita la visualización de ese tipo de carga. En los siguientes iconos, diseños y parámetros de diseño, si yo quiero hacer el análisis ya sea en esfuerzo admisible o por factores de carga, yo puedo dar clic en alguno de los dos y me escoge el que yo desee para mi proyecto. En caso tal que me digan en parámetros de diseño, por defecto ya el programa me trae las deflexiones de acuerdo a la NCR10 y me arroja 3 tipos de pestañas, parámetros que son las deflexiones que yo le estaba indicando. En caso tal ustedes quieran modificar alguna deflexión, ustedes pueden cuadrar en la casilla y eliminar el valor correspondiente y colocar el valor que ustedes necesiten analizar. En la segunda pestaña, construcción, la lámina se puede analizar actuando como refuerzo positivo de la losa o también opción de formaleta. En caso tal yo quiera analizar como opción de formaleta, yo hago clic sobre la palabra solo formaleta y me activa la pestaña que sí quiero analizarla como formaleta. En caso tal yo quiera también analizar con momentos negativos, yo le hago clic y me activa los momentos negativos. La tercera pestaña es voladizo. Si en caso tal yo quiera tener un voladizo, ya sea en el primer extremo o último extremo, yo simplemente le doy clic y cambio de sí a no para activar, para activar el icono. Damos clic en OK. Finalmente, teniendo todas las cargas y todas las solicitaciones indicadas, yo procedo a hacer el análisis de la estructura. Me voy en la parte superior izquierda, análisis, y le doy clic en calcular. Cuando le doy clic en calcular, me arroja una alternativa de lámina que me cumple con lo indicado, pero yo necesito hacer un reporte. Yo vengo y debo seleccionar la casilla en blanco, que me aparece un chulito, y me voy nuevamente a análisis, generar reporte. De igual manera, me solicita el encabezado que me va a aparecer, y yo debo indicarle que el nombre del proyecto, el uso, dónde está ubicado, la fecha de impresión, y le doy que necesito descargar un reporte. El reporte es un soporte para que el especificador sustente con información confiable el diseño y la forma como se desarrolló el proyecto, evaluando los diferentes parámetros, resistencia a la estructura, frente a las cargas exigidas, características, y aquí finalmente podemos observar en un esquema cómo es la sección, la geometría indicada, las cargas puntuales, los parámetros de diseño en las diferentes etapas. Y el esquema de la lámina de Metal Deck con la malla de refuerzo. Si yo quiero imprimir enseguida, yo le doy clic donde me aparece la impresión, o al lado, si yo quiero descargar el reporte,
lo guardo en la carpeta donde ustedes estén manejando el proyecto, le doy clic en guardar y me genera el reporte. Vamos a ir cerrando estos módulos para continuar con el tercer módulo que se llama análisis de viento. Le doy clic en análisis de viento y al igual que los otros módulos, yo puedo diseñar una carga de viento para edificaciones. Además, para el tipo de sistema, ya sea el sistema principal resistente a fuerzas de viento o para los componentes y revestimiento. Yo le doy clic en el que yo le quiero indicar para analizar dependiendo del tipo de estructura, dependiendo de los parámetros que yo necesite. Aquí me aparece, en la pantalla, me aparece la geometría, lo que es cuál es la altura de la cornisa, altura de la cumbrera. Yo le doy los valores de acuerdo a mi proyecto, cuál es el ancho de la edificación, el largo de la edificación, los diferentes factores y relaciones y la velocidad. De igual manera, para yo indicarle la velocidad, en el segundo icono, que es mapa de velocidad, me muestra el mapa de zonas de amenaza eólica de Colombia, donde está dividido por regiones y en cada región, dependiendo a cada región, pues tiene la velocidad de viento. Yo le doy clic en OK y coloco el valor de la velocidad, depende de la zona donde ustedes se encuentren. Los módulos siguientes que viene siendo la dirección del viento es si es normal o paralelo a la estructura, el grado de ocupación tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, esto lo pueden ustedes abarcar un poco más en la NSR10, el tipo de ocupación de cada proyecto, la exposición, si tengo una zona de vegetal al lado de la estructura, si la estructura está en una zona obstruida, yo vengo y señalo el tipo de ocupación de exposición que necesite. En el módulo siguiente, que es el tipo de cubierta, si mi proyecto es a un agua o a dos aguas, pues yo simplemente le doy clic en un agua, dos aguas, y para hacer un ejemplo, automáticamente me va a cambiar en la imagen el esquema dependiendo de lo seleccionado, a un agua o a dos aguas. El tipo de edificación, si es cerrada, si es parcialmente cerrada o si es abierta, yo indico dependiendo de mi proyecto y si la región es propensa o no a huracanes. De igual manera, como los otros módulos anteriores, me voy a análisis y le doy calcular y me arroja los resultados, las presiones de viento, tanto la superficie de los muros y la cubierta, pues que yo quiero analizar. Para generar el reporte, yo le hago clic en análisis, reporte, ustedes escriben nuevamente los datos dependiendo del proyecto, la localización, uso, como les había comentado, genero el reporte técnico, está procesando el programa, y me muestra el encabezado, el reporte que lo hicimos, el diseño fue un sistema principal resistencia de fuerzas de viento, cómo es el esquema de la estructura, la dirección del viento, las propiedades, los parámetros de diseño, como pueden observar, y las presiones de viento. De igual manera, si lo quieren imprimir, pues le dan clic en imprimir o si lo quieren descargar y les queda como una memoria de soporte. Vamos a cerrar y me voy para el cuarto módulo, que es diseño correas. Clic en diseño de correas, me carga el módulo, al igual que Metal Deck, está dividido también en los tres segmentos que les expliqué. Inicialmente debemos seleccionar cuál es el tipo de perfil que yo voy a trabajar. Me arroja la base de datos, ya sea de los tipos de perfiles, si es tipo de perfil C, perfil Z, perfil tipo y lámina delgada, perfil en sección cajón, o tubería estructural rectangular o tubería circular. Y de igual manera, la orientación del perfil que yo considere para mi análisis. Le doy clic, selecciono el perfil y le doy clic en cerrar. Cuando selecciono, me aparece referencias, o sea, que es el perfil C,
y me arroja la base de datos de todos los perfiles. De igual manera, el acabado que yo quiero trabajar. Vamos a escoger para este ejemplo que me diseñe con todos los perfiles en acabado negro. En la segunda pestaña me aparece referencias para diseño. Son las referencias que yo acabo de seleccionar para poder analizar la estructura. Como pueden observar en la pantalla, toda la base de datos de esas referencias seleccionadas. En el segundo icono, geometría, voy a indicarle si las correas que yo voy a analizar son para cubiertas o son para cerramiento. Si yo quiero cambiar, me ubico en la casilla y le doy clic y automáticamente me aparece sí en la casilla que yo quiero seleccionar. La tipología, si el proyecto es a un agua o a dos aguas. De igual manera, ustedes lo pueden modificar de acuerdo a su diseño. Y finalmente, me aparecen las dimensiones donde me solicita la pendiente en porcentajes o en grados. Yo puedo cambiar una pendiente en porcentaje y automáticamente se me cambia en grados. La separación entre correas, que este depende también del tipo de cubierta que nosotros vayamos a utilizar. Y el número de correas que yo quiero analizar. Todos estos valores ustedes pueden modificarlo colocándose en la casilla y le dan el valor que necesitan. Clic en aceptar. Vamos a minimizar los perfiles y puedo observar la estructura a un agua con que son 5 correas que yo seleccioné y la pendiente. Los siguientes 3 iconos, que es agregar, quitar luz y longitud del vano, para yo poder, recuerden, indicarle cualquier solicitación a la estructura, yo debo señalar el elemento que yo voy a usar. Me cambia de color, automáticamente me cambia de color de gris, azul, significa que ya las correas están seleccionadas para yo indicarle. Si yo quiero agregar una luz, yo lo puedo hacer dando clic en el icono, o si yo quiero quitar la luz y yo simplemente quiero trabajar con una longitud. Le doy en longitud y señalo el largo del vano que yo quiero modificar. Ustedes, dependiendo del proyecto, pues le dan la indicación que ustedes tengan. Si en caso tal yo quiero pues, que la estructura sea continua o que tenga soldadura o traslapo, pues yo le puedo indicar el tipo de análisis que yo le quiero realizar a la estructura. De igual manera, en el siguiente icono, que es carga distribuida, me muestra los casos de carga viva, muerta, carga de granizo y las presiones de viento. Estas presiones de viento son las que yo analicé en el tercer módulo de análisis de viento. Vamos a colocarle una carga viva y en la casilla que está en blanco, yo le selecciono, vamos a indicar que como una pendiente del 15%, vamos a indicarle una carga viva de 50 kilos por metro cuadrado. En caso tal yo quiera a esa carga pues adicionar o reemplazar, pues le doy clic sobre la casilla o si la quiero eliminar. En este caso simplemente le damos a indicar la carga. Y ya como pueden observar en la pantalla, me muestra el valor de la carga seleccionada. Para indicar en las riostras, me voy al clic que me aparece más, al icono de más, y me indica el tipo de riostra que quiero indicarles, si es L medio, L tercio, L cuarto, pues depende del criterio del especificador. En este caso nosotros tenemos la longitud de las correas, 4 metros. Yo voy a indicarles que cada 2 metros voy a colocar unas riostras. Sujeción a la cubierta, si yo quiero colocarle, si no quiero que tenga sujeción, o si quiero que la cubierta tenga sujeción por tornillos, o por ganchos, o por clic de fijación, simplemente le doy clic en alguna de estas opciones y ella me coloca, me indica o me analiza la sujeción que yo le esté indicando. En los 2 iconos finales, que son diseños y parámetros, si yo quiero diseñar los perfiles, ya sea uniforme, variable o optimización de los perfiles para mis cálculos. Ustedes pueden escoger alguna de esas 3 opciones. En los parámetros de diseño, ya como les comenté, el programa trae por defecto las deflexiones. En caso tal que ustedes necesiten modificar, analizarlo, ustedes pueden ubicarse en la casilla y cambiar el valor.
En caso tal que ustedes necesiten hacer el análisis por arrugamiento del alma o factores para cargas de viento, ustedes pueden dar clic sobre la casilla que ustedes necesiten hacer el análisis. Dan clic en aceptar. Ya haber colocado todos los parámetros de diseño, procedemos a calcular la estructura. Damos clic en calcular. Podemos observar que nos arroja un círculo que me está diciendo que está procesando, donde me aparece unos resultados y me arroja desde unas alternativas de perfiles que cumplen con lo solicitado. Están organizados desde el perfil de menor peso hasta el perfil de mayor peso. Ustedes pueden indicar en el perfil que ustedes necesiten para su diseño o que cumpla con todo lo especificado y nuevamente le dan un reporte. Diligencian el encabezado y le dan el reporte técnico y les aparece el reporte técnico de la solicitación para el tipo de estructura. Ya esto lo habíamos, este reporte, ustedes lo pueden abarcar un poco más en sus diseños que están haciendo en estos momentos. Vamos a cerrar. Y finalmente, el último módulo que es diseño viguetas. Damos clic en diseño viguetas. Como pueden observar, el diseño viguetas, primero tenemos que indicar la referencia del perfil que yo voy a señalar. Aquí le aparece un abanico de posibilidades. Ustedes señalan la alternativa que necesiten analizar. Yo voy a escoger la tubería y le doy clic en cerrar. Como pueden observar, aquí me aparece en la pantalla que las viguetas en tubería sobre ella está una lámina de metal D con un espesor de losa en concreto. Para yo seleccionar el tipo de losa, me voy para el segundo icono, le doy clic y me arroja el tipo de losa que yo quiero utilizar para mi proyecto. Si es un tablero, si es losa maciza, metal D u otro tipo de losa. Yo le doy clic en aceptar. Cuando le doy clic en aceptar en Metal Deck, la tercera referencia, yo debo seleccionar las láminas de Metal Deck que yo quiero que trabajen para mi diseño. Ustedes escogen el tipo de grado, ya sea grado 40 o grado 50, y el espesor que quieren analizar. En los siguientes módulos, que es longitud del vano, yo debo indicar la longitud del vano, pero como les comentaba, si yo no tengo seleccionada las viguetas, me aparece un aviso que no hay luces seleccionadas. Yo debo seleccionar primero los elementos que yo quiero diseñar y allí sí le doy la longitud estipulada. Ustedes pueden cambiarle la longitud dependiendo del proyecto que ustedes tengan. Configuración en planta, yo debo indicarle la geometría de la losa que yo voy a trabajar. Si va a ser, si tiene un empotramiento izquierdo o tiene un empotramiento derecho y el ancho de la planta. Si yo modifico el ancho de la planta, le doy clic en aceptar, automáticamente me disminuye y se me acomoda a la longitud que yo le estoy estipulando. Ya teniendo el ancho, yo debo colocarle la separación entre viguetas que yo necesito para el diseño. Si es una longitud fija, a cada cuánto quieren ustedes, que el diseño lo haga con la separación entre viguetas. Si es una longitud variable, pues yo puedo tener unos rangos mínimo y máximo para poder indicar que el diseño me lo haga a ese análisis. Le doy clic en aceptar. En los siguientes, agregar luz y quitar luz. Ya este icono lo habíamos visto en los módulos anteriores. Si yo quiero agregar otra luz o si yo quiero simplemente trabajar, como lo pueden observar en la imagen. Las combinaciones de carga me muestra el tipo de combinación, ya sea por resistencia o por deflexión, como pueden observar ustedes, los tipos de combinaciones de carga que me aparecen y le doy clic en aceptar. No le hemos asignado la carga, le doy clic en asignar carga, me aparecen los tipos de carga, ya sea muerta y carga viva, que va a soportar el elemento. Vamos a colocar una carga muerta de 400 kilos por metro cuadrado. Ustedes indican la carga de acuerdo a su diseño. Le damos clic en OK y automáticamente me muestra en la pantalla la carga que yo le indiqué. Si quiero que el programa me trabaje con Riostra, pues le doy Riostra, la longitud de Riostra, dependiendo de mi criterio.
y me aparece la longitud de río Ostra. En la siguiente, en parámetros, en la opción parámetros, el icono que está al lado de análisis, me aparece cuatro pantallas. Primero, los parámetros de diseño que yo debo tener en cuenta para analizar mi tipo de la estructura, las viguetas. Ustedes pueden modificar, dependiendo de las condiciones que ustedes necesiten, le dan clic en aceptar. El segundo icono, que son propiedades del concreto, me permite la opción de describirle el peso específico del concreto, el F' sub C, le doy clic en aceptar. Ustedes pueden modificar estas opciones. En el tercer icono, que es sección compuesta, si yo quiero que el sistema me trabaje a sección compuesta, yo aquí simplemente le doy clic en la casilla y le debo indicar el valor, el porcentaje de la sección compuesta que yo quiero que me analice las viguetas. De igual manera, el tipo de conector, si es tipo canal o tipo stud. Cuando le hago clic en uno de esos, automáticamente me aparece la referencia de los canales o la referencia, el diámetro de los stud. Yo selecciono cualquiera de los dos que deseo analizar. De igual manera, la longitud del conector, el tipo de canal, si es para metal de 2 pulgadas o si estoy trabajando con metal de 3 pulgadas. Le doy clic en aceptar. Finalmente, el último icono, que es vibraciones, si yo quiero que el programa me analice unas vibraciones dependiendo del uso, si es sitios de alta sensibilidad, oficinas, residencias, centros comerciales, puentes peatonales, ustedes simplemente le dan clic en la casilla y le dan cerrar. Procedemos a calcular la estructura en análisis, le damos clic en calcular, me arroja unas referencias que para el proyecto y las solicitaciones que yo les indiqué, necesito 5 viguetas, cada 1 metro, que la referencia es metal tut, una tubería estructural rectangular, la eficiencia, no cumple en etapa constructiva, las solicitaciones, metal deck y el peso de esta. Finalmente, en análisis, indico el reporte. Ustedes colocan, ya esto les había comentado, el nombre del proyecto, el uso, la localización, la fecha de impresión y me genera el reporte técnico, como pueden observar, que está cargando la imagen. Y aquí, pues, sustenta el diseño y la forma como desarrollamos el proyecto, evaluando todos los diferentes parámetros indicados. En caso tal, si quiero imprimir, ya saben dónde está la opción imprimir. En caso tal, tengamos para poder descargar el proyecto, simplemente le damos descargar y lo guardan donde ustedes necesiten en la carpeta de diseño. Finalizando los 5 módulos de diseños, está una opción donde aparece Contáctanos, donde ustedes nos pueden diligenciar un tipo de consulta. Primero aparece el nombre. Esto, el nombre y el correo de donde ustedes ingresaron, donde ustedes se registraron, el tipo de consulta, si ustedes quieren contactarse con nosotros, si es una pregunta sobre el programa, si es una sugerencia o mejora para Archimed, si cuando estén manejando el programa presencia un error, pues ustedes no pueden reportar ese error para nosotros poder mejorarlos. O si es otro tipo de consulta. Ustedes pueden indicar la solicitud que ustedes necesiten. Deben dar clic en la nota legal para los datos personales, en caso tal nosotros queramos mandarle un nuevo producto que ACESCO quiera sacar al mercado o actualizar el portafolio o invitarlos en la agenda de capacitaciones y temas que tengamos, esta información le llegará al correo que ustedes se registraron. De igual manera, en la tercera columna, me aparece la dirección donde nosotros estamos ubicados en el Parque Industrial Pinza, los teléfonos, las líneas de atención al cliente, el correo electrónico y de igual manera la lista de ingenieros que hacen parte del soporte técnico. Tenemos en Barranquilla, en Cali, en Medellín y en Bogotá aparece el correo y el número de celular donde ustedes se pueden contactar para poder darle una asesoría con relación a todo nuestro portafolio de productos y también a nuestro programa de diseño. Si queremos escribir un mensaje, pues ustedes simplemente escriben mensaje
dependiendo de la solicitud, le dan en enviar comentarios. Y ya a nosotros nos llega esa solicitación. Se está actualizando, significa, y se está actualizando y nos arroja. Sus comentarios han sido recibidos de forma exitosa y nosotros, por vía mail o a través de teléfono, pues lo contactamos y le damos estas solicitaciones. Esto es todo lo que tiene el programa, que son los 5 módulos de diseño. Y aparte de eso, incluye todas las referencias de nuestra tubería estructural, todo nuestro portafolio de productos. Y como pudimos observar, que además de ellos, también podemos trabajar con perfiles de alma llena, perfiles tipo IPE, perfiles W, perfiles H. Francisco, cuéntanos cómo van las preguntas que veo que están solicitando. Zaira, bueno, primero que todo, muchas gracias. Muy buena esa explicación. Tenemos bastantes preguntas, la idea es no excedernos más de una hora, entonces vamos a tratar de responder, digamos, como las que se repiten o las más relevantes. Tengo aquí, por ejemplo, dice, buen día, además de considerar los perfiles en lámina delgada, ¿también considera el diseño de perfiles tubulares fabricados y comercializados por ustedes? Esto, digamos, que es una pregunta general. De Rafael Andrés Luna. La idea, Rafael, es que sí, está considerando todos los productos que maneja Sesco, perfilería en lámina delgada, metal deck y tubería estructural. Adicionalmente, metimos, como dijo Zaira, unas vigas en alma llena para el tema de entrepisos. Tengo otra pregunta aquí de Odín Meléndez, dice, al momento de registrarse es obligatorio el campo empresa. Realmente, digamos que ustedes pueden colocar o pueden omitir muchos campos, pero la idea es que pusimos los campos que nos parecieron importantes que salieran en el registro y en los reportes, ¿sí? Entonces, digamos que ningún campo es obligatorio, pues si uno quisiera puede poner ahí cualquier cosa, pero obviamente el programa está diseñado para que se presenten los datos como son y pues la sugerencia es llenar los datos en su totalidad. Pregunta 2, dice Edward Benavides, dice, Archimedes ya no es un aplicativo ejecutable e instalable, sino se ejecuta en una página web. Digamos que este es un tema importante. Nosotros decidimos manejar Archimedes a través de la web, básicamente para poder hacer un programa mucho más ágil de actualizar. Si ustedes vieron la presentación al inicio, nos mostraba que las actualizaciones de Archimedes se daban cada 4 o 5 años. Eso, digamos, como una actualización completa de versión. Y había unas actualizaciones o unas mejoras entre esas versiones. Pero realmente, aunque okay, ya tenemos video, pero realmente el tema de trabajar sobre web nos permite a nosotros tener actualizaciones mucho más frecuentes y poder llegar mucho más rápido a lo que ustedes necesitan. Adicionalmente, obviamente les permite a ustedes manejar el programa desde cualquier punto donde estén, siempre y cuando tengan red. Por el momento, solo está funcionando a través de la página web. ¿Cuál es la idea? Tenemos un aplicativo para instalar en los computadores donde uno no tenga acceso a internet, pero es un aplicativo que vamos a lanzar después del lanzamiento oficial. Recuerden que esta es la versión beta del programa. Entonces, sí vamos a tener un instalador, pero digamos que el objetivo de nosotros es tratar de trabajar todo a través de la web. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Tengo aquí, con respecto a Metal Deck, dice Edward, ¿el programa tiene en cuenta que es una sección compuesta? Claro, digamos que el análisis que hace Metal Deck es un análisis de sección compuesta de la lámina con el concreto y todo el análisis que está por debajo es considerando esa característica. Dice, buenos días, me gustaría saber si con este programa puedo diseñar el calibre y dimensiones de vigas y columnas para el apoyo del Metal Deck. Natalia Carolina Garnica. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros queremos un programa que sea muy rápido. Ustedes se dieron cuenta que en la presentación dijimos diseños en 60 segundos. Realmente cuando uno comienza a manejar el programa, logra hacer un diseño en menos de un minuto sin ningún problema. Cuando es un diseño simple, un Metal Deck, unas correas, de pronto viguetas se puede demorar un poquito más, pero la idea es que sea algo muy ágil. En ese sentido, no quisimos llegar a donde llegan los programas comerciales.
es decir, a donde llega SAP, a donde llega ETAPS, que son programas muy robustos y te permiten hacer soportes de columnas, de vigas, estructuras muy grandes. La idea del programa es que sea una cosa muy ágil. Entonces, digamos que esto está enfocado para diseñadores donde nosotros creemos que el diseñador tiene un muy buen programa estructural, donde de hecho podría hacer lo que se hace aquí, pero obviamente requeriría armar un modelo, requeriría hacer unas cosas mucho más elaboradas y con este programa lo podemos hacer mucho más rápido. Entonces, no nos queremos meter en la zona de diseño de estructuras grandes, porque nos parece que hay opciones mucho más elaboradas que normalmente se tienen en una oficina. Pero, digamos que el programa te permite hasta dónde, hasta la vigueta de apoyo del Metal Deck. Creo que se nos está acabando el tiempo, pero bueno, dicen. Este es, vuelve a preguntar que si desde la página de internet o desde el ordenador. Pregunta que si, quería saber si el programa trae un manual en el que se pueda revisar las ecuaciones implementadas en los módulos presentados en el webinar. Esto con el fin de realizar verificaciones manuales al momento de hacer el programa. Muchas gracias. Me imagino que son verificaciones manuales de los cálculos que hace el programa. Esta pregunta es de Juan Nicolás Villamizar. Juan Nicolás, la idea es que nosotros tenemos un reporte que no se mostró hoy porque no está finalizado. Se llama reporte académico. El reporte académico es un reporte donde se muestran absolutamente todos los cálculos que hace el programa internamente para llegar a la solución. Lo que se trató en este momento fue mostrar el reporte técnico, que es un reporte, digamos, condensado con la información mínima, donde te muestra, obviamente, las solicitaciones y lo que resisten los elementos. Pero va a haber un reporte académico donde se muestra absolutamente todo el desglose de lo que hace internamente el programa. Somos conscientes que uno como diseñador quisiera tener esa tranquilidad. Hemos revisado tremendamente este programa, lo hemos pasado, digamos, por muchos filtros dentro de nuestra ingeniería. Estamos completamente convencidos que los análisis y cálculos los está haciendo bien, pero es entendible que se quiera tener un documento con esos valores y con esos, digamos, información. Entonces, estamos en proceso de armarlo, va a salir. Y tenemos una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, ¿la carga muerta es adicional al peso propio de la lámina, concreto y viguetas? Pregunta de Rafael Andrés Luna. Sí, el programa considera para todos los elementos que propone el programa, es decir, toda la base de datos que ustedes vieron allí, el programa considera el peso propio de esos elementos, es decir, considera el peso propio de los perfiles, considera el peso propio de las vigas, del metal deck, del concreto, de la tubería. Todas las cargas que se colocan son cargas adicionales. Digamos que hay bastantes más preguntas, pero creo que vamos a dejar allí. Digamos que el compromiso de nosotros es tratar de contestar una a una a sus correos electrónicos para que tengan respuesta a todo lo que dijeron. Pero sí, no, realmente es que son bastantes. Entonces, vamos a tratar de responder, o vamos a tratar, no, nos comprometemos en responder todas las preguntas que surjan acá o las que lleguen vía correo electrónico o vía el módulo contacto. ¿Vale? Entonces, para terminar, los dejo con un anuncio de Zaira. Sí, importante. Quiero invitarles a la Construferia del Caribe, que se va a realizar del 17 al 19 de mayo en la ciudad de Barranquilla. Vamos a participar en un stand y con dos charlas de comparativos de sistemas de entrepisos y profundizar un poco más a Arquímedes realizando un ejercicio el sábado a las 4:30 de la tarde. Los invito a que pasen por allá. Para mayor información, se puede ingresar a www.construferiadelcaribe.com. De igual manera, quiero agradecerles por este tiempo que han invertido para escucharnos un poco y hablar sobre el programa. Aquí están mis datos si necesitan alguna inquietud. Y muchas gracias, que tengan buen día. Chao. Muchas gracias.